Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, último capítulo de la segunda temporada de Vuestras Jugadas. El motivo es que nos hemos quedado sin jugadas. Además de que es una época complicada, sé que vienen exámenes, es una época de mucho trabajo y por lo tanto prefiero dar un parón de unos 3 meses a esta serie para recargar las pilas y traeros un próximo capítulo con grandes clips. Aún así, podéis seguir enviando vuestras jugadas con la información que tenéis en la descripción. Aparece el correo y toda la, bueno, todo lo necesario para que enviéis esos clips. También, por supuesto, podéis enviar clips y memes a la serie de Si te ríes, pierdes. Dicho esto, chicos y chicas, vamos a disfrutar del último capítulo porque tiene jugadas increíbles. ¡Let's go! Y ahora sí que sí, vamos a empezar con esas jugadas. Último capítulo, me espero un montón de clipazos. Vale, estamos en el mapa de Train, zona de B. Matar primero al segundo. Atención, que es... ha comprado una 5-7 contra armas, y se acaba de hacer un 4K con el tío suicidándose. También el último tío no tenía mucha cabeza. Vale, se acaba de hacer un... ¿Pero qué hacía tanta gente en el coche? ¿Perdona? ¿Cuatro personas ahí metidas? ¡Qué pena que no se haya hecho el ace, tío! ¡Atención! ¡Mata al primero! ¡Mata al segundo! ¡Esos son 3.000 de dinero! ¡Mata al tercero! ¡El cuarto que bajaba de esa zona de balcón! De Cobblestone. ¿Cuánto he hecho de menos Cobblestone, Collateral, single. Eso es un 4K con el AVP. Muy buena, tío. ¡Atención a esta Foflash, Es muy, muy buena. Por cierto, mucha gente utilizando la 5-7. Tengo que decir que desde mi punto de vista está bastante mejor que la CZ. Yo utilizo 5-7 y Tech-9. No sé vosotros, por cierto, decídmelo en los comentarios. Muy buena esa jugada, que te la cae también. A ver si este se los carga a todos. ¡No, tío! No se los carga de full spray, madre mía. Mata al segundo, el tercero que estaba en escaleras. Atención, el cuarto que falla muchas balas. Se ha cubierto bien. De momento no hay ace. Vale, le han dado el call de que está en barriles. ¿Qué hacen los CTs? ¡Ojo! Queda uno. Ah, no, bueno. Nos han dejado ahí con el... ¿Cómo decirlo? Con la de suspense. Yo estoy flipando, tío. Ahí ya ha venido todo el mundo y no le han dado casi ni balas, tío. Vale, mata dos. Vale. Le queda el de coche. Nos ha dejado ahí también con el... colateral. Toma. Ahí está guay, está guay. Para acabar la partida de puta madre. Vale, mata al de palacio. Al que le rusheaba. Tercero. Y el cuarto que estaba en la zona de Tetris. Bastante... No ha fallado ninguna bala, que lo importante, mata al cuarto manteniendo el spray. Qué importante es a veces mantener el spray, que mucha gente lo corta y por eso no se hace el clip, tío. Vale. Ha visto también al de palacio, Muy buen transfer. Atención aquí a Vázquez, que le vemos todo concentrado. Buen transfer para matar a esos dos. Uy, si se carga ese. Vale. Uy, mira, con Flipping estaba, hola. No te creo. Qué buena esa, Me ha reventado encima. Así que juegue. Falta uno, compañero. Iba con el cuchillo, le he visto todo emocionado. Bien. Pena que sea malo, tío. Vale. Buena ese flip. Ese humo, el que tiene este tío, es muy bueno para jugar con cualquier arma. Porque te puedes subir, puedes mirar a Jesso, ¿sabéis? Los terroristas no te ven y tú le puedes dar la sorpresa como ha hecho aquí el compañero. Vale, Gamers Club, que es la plataforma que utilizan en Latinoamérica en vez de Face y TSA. Bueno, pues todo Jesso. Muy bien, encima contra brasileños, que bien sienta eso. ¡No! Ah, vale, ha sido colateral. Creía que había una triple, vale. Es que todo el mundo me mandéis triples todos los días. Ya estoy hasta los huevos. Vale. De tres balas. ¿Por qué coge la UMP? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este tío es hiperactivo. Se lo va a hacer, supongo, ¿no?
Este tío es puto hiperactivo, pero ¿qué ha hecho ahí? Le han podido matar 20 veces y no sabe. Bueno, de hecho le quedaba una bala de Deagle y ha dado el headshot y ha sido por eso que lo ha matado. Pues nada, chicos, aquí acaba la serie de suscriptores. Como habéis visto, el nivel de su último capítulo no ha sido tan alto como otros. Y de aquí espero que entendáis que le tenga que dar un parón a esta serie. Por cierto, me voy a cortar el pelo porque madre amor hermoso. No sé, pensaré más series en las que podáis participar, series a lo mejor que os molen más. Y nada, le daremos un descanso a esta serie que tanto se lo merece. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo! ¡Hasta la próxima! We'll be right back.